quiere proveerte. Dios, cuando sacó a su pueblo que estaba cautivo de Egipto, los sacó con abundancia, tal abundancia que ellos no estaban acostumbrados, y despojaron a los egipcios. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos hermanos que están atravesando problemas de deudas y que no hay modo que logren salir, en el nombre de Jesús, puesto que me has enviado, Señor, como uno de tus cinco ministerios, a cumplir esta función básica, primaria, de remendar, yo lo primero que vengo a hacer es desarraigar toda deuda que viene, Señor, con carácter ancestral. Es decir, fueron ministrados por sus padres, acostumbrados a deber. Desde la época de sus padres, de sus abuelos. Hoy yo vengo invocando tu palabra. Tu palabra que dice con tanta claridad: vosotros habéis sido rescatados de la vana manera de vivir heredada de vuestros padres. Se rompe hoy. Se rompe hoy el cordón umbilical. La maldición de pobreza, todo voto de pobreza, toda maldición escuchada en la casa de tus padres para decirte que nunca ibas a prosperar, hoy yo, como autoridad delegada por Dios, la anulo, la destruyo, la desaparezco, la desvanezco en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te ruego que traigas la fuerza coach para hacer riquezas. Y así como lo prometiste en tu palabra, Señor, que se lo dabas a el Israel nacional, así te ruego que a este Israel espiritual se lo entregues. Dale las ideas, dale la capacidad administrativa, derrama dones de tu Santo Espíritu, derrama dones de administrar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, aquellos sueldos caídos, aquellas indemnizaciones pendientes, aquellas herencias retenidas, en el nombre de Jesús se sueltan hoy. En el nombre de Jesús, Padre, dale la capacidad de renegociación de deudas. Dale la capacidad de renegociación de deudas. En el nombre de Jesús, aquellos que están hundidos en deudas, que no pueden pagar su casa, que les han puesto una trampa con intereses altísimos, hoy yo te ruego, Señor, extiende tu mano poderosa de prosperidad. Vengo remendando el saco de dinero. En el nombre de Jesús, vengo remendando el saco de dinero para que no se salga ni el dinero ni el trigo. Y lo vengo amarrando, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo. Aquellos que han sido robados, aquellos que han sido estafados, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego, Señor, que tú los restituyas y los reivindiques en el nombre de Jesús. Hazlo tú. Sabemos que de ti proviene toda cosa buena, toda cosa buena. Recíbelo, Dios está ministrando en medio de nosotros. Dios lo está haciendo. Dios lo hace. Dios conoce las necesidades tuyas. Padre, yo te ruego que les bendigas en el nombre de Jesús. Que los sobreabundes. Sobreabúndalos, sobreabúndalos, sobreabúndalos. Aquellos padres
que están sufriendo porque sus hijos, que acaban de formar su hogar, están pasando dificultades económicas. Dale la tranquilidad, Señor. Que sus ojos vean la prosperidad que tú tienes preparado para sus hijos. Porque escrito está que tú, Señor, les enseñarás a cada uno de nuestros hijos. Y que grande será el bienestar de los mismos. En el nombre de Jesús. Recíbelo hoy. Eso es, recíbelo. Creen esa unción que Dios ha dado. Tu negocio. El negocio que tenías, que tienes, está prosperando. Dios ha enviado la palabra. La franquicia que te dieron y que te han amenazado de quitártela se retiene para ti. Yo vengo hoy remendando la bolsa. Los proyectos, la empresa que fundaste, por pequeña que sea, la tienda, el negocio pequeño, la venta de pan, lo que tengas, hoy sea prosperado.